La reputación corporativa es uno de los bienes intangibles más valiosos para las organizaciones. Por ello, cuando se vive una crisis, se debe saber gestionar de manera eficiente. El tema de riesgo reputacional tiene que ver mucho con la gestión, con la gobernanza de la empresa. Un riesgo reputacional es algo que debe ser considerado dentro de la empresa, pues puede inclusive acabar con la empresa, ya que afecta la licencia social. Estudios demuestran que el 25% del valor de las empresas lo genera la reputación. Imposible no encontrarse, no toparse con una amenaza, con un riesgo, con una crisis en la empresa. Lo que tenemos que hacer es prevenirlo, minimizarlo, controlarlo. Pero, ¿cómo incide una mala decisión en la reputación de la empresa? Básicamente, lo que nosotros recomendamos a la empresa es que cuando hagan sus mapas de riesgo, no solamente consideren riesgo económico o riesgos ambientales, sino también que reconozcan que las decisiones, una sola decisión puede acabar con una empresa. Entonces, hay que hacer un análisis de cuáles son aquellas necesidades de sus grupos metas y cuáles son las necesidades también de la empresa misma para que puedan ser consideradas todas aquellas acciones y toma de decisión que pueden afectar a la misma. Definitivamente una mala decisión va a incidir negativamente, va a tener un impacto negativo, es de pérdida. Y lo primero que la empresa pierde es productividad. Uno se va a las cuentas de capital y de patrimonio y encuentra números bajos, pues entonces perdemos ingresos, perdemos ventas. Las empresas también pierden talento con una mala decisión al momento de una crisis, pierde talento. También se pierde y se desmejora el clima organizacional en las empresas porque hay incertidumbre, porque no sabemos hacia dónde vamos ni qué pasó. Muchas veces en las crisis las empresas, y es una muy mala decisión no comunicar a lo interno. Cuando uno establece la gobernanza de la empresa, debe hacerlo bajo principios, bajo valores, ¿verdad?, y ética profesional, de manera que todos los procedimientos estén debidamente documentados, ¿verdad?, y que usted pueda tener el ABC de la toma de decisión, que no se tomen decisiones a la ligera, que se puedan analizar cada una de estas decisiones, sobre todo considerando el impacto que las mismas van a tener, ya sea positivo o negativo. Tener diseñadas estrategias y saber qué hacer en esos momentos críticos es fundamental para no empeorar aún más la situación. Como empresa o las empresas han creado una reputación interna en sus colaboradores. ¿Por qué? Porque los colaboradores son los primeros promotores y voceros de las empresas, a lo externo y a lo interno. Recordemos también que a lo interno de la empresa tenemos estructuras de liderazgo. Entonces, a estas estructuras hay que comunicarles, hay que hacerles saber las decisiones y el estatus en el que nos encontramos para que nos puedan apoyar en las decisiones. No todos somos iguales, no todos, inclusive cuando hacemos un reporte de sostenibilidad tenemos que pensar a quién va a ir dirigido el mensaje, porque no todas las personas tienen la misma capacidad, el mismo entendimiento e inclusive los términos no los entendemos igual. Entonces debemos de saber que tenemos diferentes grupos a los cuales vamos a llegar y que tenemos que llegar de diferentes formas, tanto con el mensaje como con el medio con el que vamos a llegar. Algunas personas lo podrán hacer a través de cartas, de memos, otras por correo electrónico, otras tenés que hablar personalmente, ¿verdad? Entonces, como les digo, un protocolo de actuación les va a decir la forma, el medio que van a utilizar y a qué grupo van a dirigirse, porque probablemente hay grupos a los cuales la información de la empresa no vaya a ser relevante. No deberían las organizaciones de esperar a que llegue la crisis para que la crisis me diga cómo gestionarla. Por el contrario, tengo que anticipadamente establecer escenarios de acción para saber cómo actuar en cada crisis. Crisis interna, crisis externa, crisis que el entorno me gestiona, me da, me presenta, ¿verdad? Para esto yo tengo que tener una investigación constante, una cercanía bastante ágil con mi grupo de interés y sobre todo estableciendo fuentes de información confiable para una toma de decisión óptima. Creo que la actuación de la empresa es importante. Hay que decir
todo lo que se hace y hay que hacer todo lo que se dice. Eso creo que es el mensaje final que yo quiero dejar. No podemos decir cosas que no vamos a poder manejar y controlar, y tampoco podemos hacer cosas que las vamos a mantener ocultas. Siempre la rendición de cuentas es importante, y por eso es que hay metodologías para hacer reportes de sostenibilidad en donde la empresa transparenta su gestión empresarial, y por lo tanto todos los grupos de interés están informados. Creo que el manejo de la comunicación y la información es sumamente relevante para que la empresa pueda mantener su reputación. Gestionar la reputación de una empresa durante una situación complicada puede convertirse en una oportunidad para implementar nuevas estrategias de comunicación interna, mejorar el servicio de atención al cliente y otros procesos que potencien el desarrollo de la compañía, expresan especialistas.